Hola, bienvenidos, yo soy como siempre Fernando y esto es Píldoras del Conocimiento. Píldora, del conocimiento. Píldora, Se acerca el fin de año y vamos a comentar algunos aspectos. Primero, dicen que es de ser bien nacido el ser agradecido. Y desde aquí, mil millones de gracias por todo el apoyo recibido. Unos cuantos episodios del podcast se han situado ya por encima de las 5.000 escuchas y más de 100 corazoncitos. En especial, últimos episodios como El inversor inteligente con Antonio Rico, Filosofía de vida estoica con Marcos Vázquez, Las estrategias y artimañas de ahorro, y luego ya podcasts más antiguos, pero que siguen teniendo una acogida muy buena, como el de Armas de Titanes. Todo sobre la inversión en inmuebles, eh, principios de inversión de Roy Dalio, las mejores estrategias de negociación, múltiples formas de ingresos pasivos, cómo ganar amigos e influir a las personas. Queda mucho camino de mejora a todos los niveles y eso en el fondo ilusiona. Como le escuchaba ayer a Robin y esta decir, que sueña con que todavía no ha escrito su mejor canción. Esperamos que de forma análoga o de forma equivalente no hayamos hecho todavía nuestro mejor episodio. Eso será buena señal, señal de que estamos en camino de mejora continua. En cuanto a Evox original, seguramente se produzca el lanzamiento la segunda quincena de enero. Espero con especial ilusión ese momento y a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. En cuanto a lecturas eh, de este aproximadamente último mes y medio, fueron la de The Man Who Solved the Market sobre la vida de Jim Simmons, este quant que ha obtenido unas rentabilidades totalmente asombrosas, muy por encima de todo lo que se conociera hasta ahora, y al final hace trading a alta frecuencia, explotando ineficiencias. Luego también el libro de Richard Branson de Perdiendo la Virginidad que es bastante largo, 600 y pico páginas. Los engaños de la mente, de Susana Martínez Conde, es una investigadora gallega que tiene su centro de investigación, creo que era en Phoenix, su laboratorio. Y este libro es bastante curioso porque es, eh, te intenta explicar eh, cómo genéticamente los problemas que tenemos a la hora de la percepción, a la hora del sistema de atención... Y cómo lo explotan los magos, esas ineficiencias que traemos de fábrica para llevar a cabo su show, para llevar a cabo su, su espectáculo de magia. Luego también estuve leyendo un poquito más en diagonal El ego es el enemigo, eh, Confident Data Skill. Y actualmente estoy leyendo The Art of Source Selling y quiero empezar, que todavía no he empezado, me la ha recomendado Flavio de Andromeda Capital, se llama The Sleuth Investor. Desluz es como el es escrito Sleut, es como el detective, ¿no? El, el inversor detective. Y es como algunos trucos y artimañas para obtener información privilegiada que no lo conoce el resto de partícipes del mercado. Luego también estoy empezando a estudiar en profundidad todo lo que tiene que ver con Deep Reforming Learning, que es aprendizaje profundo reforzado, que se está aplicando a muchos. A muchos campos, desde robótica, mercados financieros, etcétera, es un tema que creo que puede ser muy interesante. También le estoy echando un ojo, lo tengo por aquí a mi derecha. El libro de Nassim Taleb, el, creo que era el primero de ellos, el Fullet by Randomness. Eh, pero la verdad es que me está costando engancharme a su lectura. Será por, <laughs> por los numerosos spoilers ¿no? que, ya, que ya he tenido de, de este libro. En cuanto a cosas curiosas, pues este tiempo. Me compré, se la había un amigo, una lámpara de escritorio que está bastante bien porque la puede regular a cualquier posición y sobre todo puede regular el color desde luz más amarilla a luz más blanca. Y me parece muy interesante porque en función de la hora del día pues puedes ponerlo como a ti te guste y también no solo el color, también la intensidad, más intensidad o menos. Eh, además viene con un mando de distancia que es muy chulo porque lo puedes programar, por ejemplo, que se te apague al minuto y se apaga sola, con lo cual es lo típico que estás leyendo por la noche, lo apagas y luego tienes giras oscuras para no dejarlo encendido, pues esto simplemente le pones un minuto y te apaga luego solo, está muy bien luego también eh, nos autorregalamos para navidades o para sí, para estas fechas eh, un robot aspiradora que la verdad es que te hace la vida muy, muy, muy bueno, no sé si muy, pero te simplifica un poco más las tareas del hogar porque te barre y te también te friega y lo bueno que tiene este robot en concreto es que tiene un telemetro láser, con lo cual puede construir el mapa del entorno. Con lo que le puedes mandar, por ejemplo, simplemente le das la orden de, con la aplicación que te vaya a limpiar la cocina y va directo a la cocina, te lo limpia perfectamente sin tener que pasar muchas veces por el mismo sitio, como hacen otros robots que van aleatoriamente y que tienen que estar muchas horas. No, este va directo a lo que tú quieres. O sea, por ejemplo, si te cae algo al suelo, no tiene ni que coger el cepillo, directamente le manda la al robot aspirador a ese sitio. Con lo cual también está, está muy, muy, muy curioso. vale sí, De hecho, si queréis ver el modelo exacto, porque no me lo sé de memoria, lo tengo puesto en la web, en la parte de dispositivos y de gadgets. Luego, en cuanto a, a compañías, también he estado mirándome algunas compañías. En especial, las que más me he mirado ha sido Game Workshop, que es la, la compañía que, que fabrica las figuras de, de los Warhammer yo no soy un especialista en este tema, pero la compañía sí que me parecía bastante interesante por su ventaja competitiva. Y luego también reichmove, move creo que es menos conocida. Es un, una plataforma, podríamos decir, equivalente a Idalista, pero en Reino Unido. Es la líder en Reino Unido. Y además, si ves cómo ha ido componiendo a lo largo del tiempo, muy interesante. Es verdad que no ha abierto posición, pero sí que las tengo ahí en el radar y lo estoy estudiando más. Y la verdad es que la única operación que he hecho en estos últimos meses ha sido... Invertir en el índice mundial de acumulación de ISERS, que es la estrategia por defecto, básicamente. Y en cuanto a cosas que voy a hacer en Navidades, bueno, creo que es justo y necesario descansar, creo que es justo y necesario aburrirse, porque al final eso es lo que te hace desconectar, te hace fomentar la creatividad, etc. Y está bien hacer cosas, al menos unos días diferentes a las, a las rutinarias ¿no? y a las habituales, incluso si es posible también, si te lo puedes permitir cambiar de ubicación ese es el caso huir del 24 al 29 a la Palma en las Islas Canarias a hacer un poquito de senderismo a hacer bici a hacer surf eh, disfrutar de la gastronomía un poco de turismo así que si algún oyente está por allí le apetece eh, que nos conozcamos pues que me avise que podemos hacer lo posible en cuanto a la temática de este episodio bueno he querido que fuera sobre los famosos modelos mentales y he hecho un ejercicio de recopilación de todos aquellos modelos que me han resultado más interesantes, muchos de ellos extraídos de la lectura de magníficos libros que sin duda recomiendo. Y esta recopilación la plasmé de forma muy breve, o concisa o sucinta en, en un hilo de Twitter, ha tenido bastante buena acogida. Y luego también de una forma mucho más extensa en Sesgados. Psicología financiera, sesgos y modelos mentales. Lo puedes encontrar si lo buscas en nuestra web, en píldoras del Además, conocí a una persona que le atraía muchísimo to todo esto, tanto como a mí, todo esto de los temas de los modelos mentales, de los sesgos psicológicos. De las falacias eh, lógicas, del razonamiento lógico en general. Y este es el caso de Jaime Rodríguez de Santiago. Jaime Rodríguez de Jaime Santiago. Rodríguez de Santiago. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Para la gente que no conozca a Jaime, eh, yo le conocí, sabéis que escucho muchos podcasts y empecé a escuchar uno que al principio no lo seguía mucha gente, creo, al comienzo. Sería el comienzo de del podcast y me empezó a gustar mucho que era un podcast que abordaba varios temas y en general todos los temas que abordaba eh, me resultaban bastante atractivos y luego indagando un poquito más en la figura de Jaime descubrí que tiene un pasado bastante interesante y antes de deciros yo nada más de Jaime, mejor que se presente él, que nos diga quién es y un poquito su background. Bueno, yo creo que la respuesta corta es probablemente un friki al que le gusta hacer muchas cosas muy distintas pero supongo que querrás una respuesta un poco más larga eh, yo soy eh, ingeniero de formación, eh, siempre digo que soy de friki desde pequeñito porque empecé a programar muy jovencito, con, con seis años, en una época en la que no había muchos ordenadores, um, y, pero luego la vida me fue llevando más al mundo de los negocios digitales. Eh, monté mi propia empresa, me la pegué, podemos hablar de eso si quieres con más detalle, eh, y luego tuve la suerte de ser uno de los primeros empleados de una empresa que ahora es muy conocida, pero entonces no lo era tanto, que es BlaBlaCar. En Bablacar entré como director de marketing sin tener mucha idea de marketing y acabé siendo el director general en España, en Portugal y en, y en Alemania. Aquello fue una aventura que me llevó pues, cinco años y medio de mi vida y probablemente la aventura profesional más bonita que he tenido um, y desde luego tuve mucha suerte de vivirla. Aquello acabó hace unos pocos meses porque a veces a uno le apetece hacer cosas nuevas. Y yo que soy muy de meterme en otros berenjenales, pues me metí en otro, que es lo que al día de hoy se llama Free Now, que antes se llamaba My Taxi. Soy el director general para, para España. Um, he pasado toda mi, toda mi vida vinculado al mundo de las startups, he vinculado al mundo digital. Um, y siempre trabajando con cómo la tecnología puede transformar cosas. Mi proyecto final de carrera fue utilizar, fue desarrollar un simulador de empresas para dar clases en la universidad. Luego trabajé en Big Data. Um, y luego todas estas empresas que te he contado, ¿no? Mm. Así que bueno, ese soy yo y lo del podcast es casi más un hobby que empezó como simplemente un experimento porque soy yo aficionado a los podcasts y que se me ha ido un poco de las manos, pero estoy muy contento. O sea, pues si tuviéramos entonces que resumir un poco la trayectoria. Bueno, Jaime, no eres tan mayor, o sea, aunque has hecho Gracias. muchísimas cosas, ¿qué edad tienes, Jaime? Yo tengo 35 ahora. 35, yo 36, o sea, somos más o menos de la misma quinta y has hecho un montón de cosas. O sea, por resumirlo para que los oyentes les quede un poquito más claro, su, tu trayectoria podríamos dividirla casi en tres partes, ¿no? La parte primera de creación de la primera startup, luego la parte de Blablacar sí. y ahora la parte de FreeNow Adicionalmente haciendo el podcast sí. de, de Kaize. Eh, me gustaría un poquito que has dicho que te la pegaste directamente con tu empresa. ¿Qué lecciones aprendiste de esa primer, de ese primer tropiezo? Uf, eh, Unas cuantas. A ver, eh, nosotros montamos una empresa que yo creo que fue heredera de, de una mentalidad que ya dejaba de existir, que era esa de consigue tráfico, con, consigue tamaño y ya encontrarás el, el modelo de monetización. Eh, lo hicimos además en un mal momento, que fue justo antes de la crisis financiera. Eh, yo empecé, la empresa se llamaba Sistero, era un, un medio de. Bueno, era una, te, era una empresa que en la que desarrollamos la tecnología. Para hacer verticales de contenido, es decir, por, periódicos online hechos por ciudadanos, periodismo ciudadano. ¿Qué, ¿Qué son los verticales? Porque a lo mejor la audiencia no sabe qué es un vertical. Bueno, cuando me refiero a verticales en este sentido, me refiero a simplemente periódicos dedicados a una temática muy, muy concreta. ¿no? Nosotros empezamos con un periódico deportivo eh, en el que no había periodistas, sino que todo se hacía generado mm. por usuarios. Um, y la idea es que esa tecnología la pudiéramos replicar en otros verticales. Y otros verticales quiere decir, pues por ejemplo, cine o por ejemplo. Eh, finanzas o lo que quisiéramos hacer, ¿no? Mm -hmm. Pero nos centramos en el deporte porque obviamente todo el mundo opina de deporte, a todo el mundo le gusta opinar de su equipo favorito y, y llegamos a tener un, un éxito bastante razonable en términos tanto de generación de contenido como de audiencia pero fallamos a la hora de monetizar. No supimos Capturar monetizar. el valor, ¿no? Aportar el valor, pero no erais Estuvimos una aventura de tres años en la que levantamos financiación, pero obviamente fue, fue duro, porque cuando no generas ingresos uh -huh. eh, se, se complican las cosas. Y, y bueno, en cuanto a aprendizajes, um, yo me llevo a aprendizajes empresariales y aprendizajes personales casi, ¿no? Empresariales muchos, quizá los más importantes, pues la importancia de seleccionar un equipo fundador um, que esté bien complementado entre sí. En nuestro caso eh, éramos todos ingenieros, lo cual eh, resultó en tener muy buena tecnología, pero quizá no el mejor, eh, la mejor orientación al mercado. ¿no? Eh, por otro lado, la importancia del cash flow y de cómo gestionar eh, las finanzas, e idealmente de cómo uh, un negocio es un negocio y tienes que empezar monetizando lo antes posible. ¿no? Eh, y, y luego, a título ya más particular, eh, como te decía, fue una etapa complicada en la que muchos etapa, en muchos momentos de esa etapa no, no cobrábamos y obviamente eh, eso te impacta en tus finanzas personales, me sirvió para aprender mucho de finanzas personales ¿no? me, me, me sirvió para ser muy frugal me sirvió también para empezar a preocuparme de cómo gestionar mis finanzas y sobre todo para una vez que volví a tener capacidad de generar ingresos, enfocar la vida de una forma un poco diferente y asegurarme eh, una sostenibilidad financiera a largo plazo y eh, no sé si algún día llegará a la libertad financiera, pero un poco con esa, con esa mentalidad. ¿no? Y eso que has comentado también, aparte, no sé si te pasó, porque suele ser, creo que algo le suele pasar a, a menudo a muchas empresas, que no queda muy claro desde el principio el reparto de tareas uh -huh. y cómo se reparten, o sea, lo que le suele llamar el vesting, ¿no? Cómo vas desbloqueando. Bueno, en este caso, eh, la parte de vesting o, o de reparto accionarial ni siquiera fue un problema en sí mismo. Eh, porque eso se convierte en un problema normalmente cuando hay mucho valor. Cuando no alcanzas eh, determinado valor, eh, no, no es tan, tan problemático. ¿no? En cuanto al reparto de tareas, eh, yo creo que a nosotros nos pasaron varias cosas, ¿no? Pasamos por distintas etapas eh, en el proceso y, y a título particular, yo creo que a mí personalmente me faltó cierta madurez en algunos momentos. Me pidió muy jovencito y además yo era más joven de la empresa. Eh, creo que tenía 25 años. Eh, pero sí, obviamente. Eh, Sí estaba claro, pero quizá no estábamos bien ubicados cada uno en lo que deberíamos hacer. ¿no? Yo estaba de, llamarle CEO es muy generoso, pero estaba de CEO que era un poco eh, chico para todo intentando coordinar relación con inversores, posibles compradores, intentando eh, hacer un producto más monetizable, etc. Um, lo otro que nos pasó es que no, todo, no todos los socios estábamos eh, con plena dedicación al proyecto. Y eso... Eh, bueno, en ocasiones es sostenible y en otras no tanto y yo creo que en cierta medida sí nos pudo afectar. Pero vamos, por encima de todo, eh, yo creo que hubo un time to market que no fue apropiado sí, y a partir de ahí todo se hace mucho más difícil. Sí, si no aciertas con el término, aunque la propuesta pueda ser válida más adelante, es complicado. Sí. Pasando a la segunda parte, por el por qué de BlaBlaCar, ¿por qué descubriste esa oportunidad? que te llamó la atención? Porque fue un cambio así un poquito, bueno, también era casi una startup, una startup en toda regla, pero ¿por qué de ese cambio? Bueno, primero y principal, porque llega un momento en el que dije, me tengo que buscar un trabajo de verdad. Entonces tuve que dejar mi empresa y, y a partir de ahí me empecé a plantear distintas, eh, distintas alternativas. Empecé a hacer entrevistas con algunas empresas de Internet, tuve la oportunidad de unirme a Google y a Facebook en distintos sitios. Pero bueno, aquello no termino de cuajar y en paralelo una amiga mía, eh, la, la vida a veces tiene muchas casualidades, ¿no? una amiga mía quedé para tomar un café con ella y me dijo, oye, estoy haciendo entrevistas con esta empresa francesa. Y lo mismo te interesa. Bueno, pues apliqué, los conocía de oídas, pero no tenía idea del tamaño ni nada, y por lo que fe, no sé muy bien por qué, les engañé y les gusté para el puesto de marketing, y, y yo entré siendo el empleado más o menos número 100, eh, con lo cual me permitió ver la explosión de una compañía obviamente más avanzada de, lo que, de donde la había dejado yo en la mía, pero tampoco muchísimo más avanzada. Es decir, era una compañía que acababa de levantar 10 millones de, de rondas, que es mucho dinero pero no es una ronda gigantesca o mm. estratosférica. ¿no? Entonces, fue un... No puedo estar más agradecido a esa experiencia porque me dio la oportunidad de ver muchas cosas. Me dio la oportunidad de ver cómo estructuras una empresa multinacional, cómo eh, pasas de hacer marketing de performance a hacer marketing de todos los canales posibles, cómo... Um, poco a poco va madurando tu segmento de usuarios y cómo necesitas ab abrirte más al mainstream e incluso madurar tu, tu marca. Y los usuarios de BlaBlaCar que escuché esta entrevista probablemente vieron madurar la marca y cómo cambiaban incluso los colores de la marca y todo eso. Entonces, no sé, ves también cómo se levantan fondos en distintas rondas, cómo se va convirtiendo en una empresa cada vez más, más pública y más conocida. Y luego, en particular en España, pues tuve la. No sé si la suerte, pero la, sí, la suerte de vivir una experiencia muy particular, que es que eh, cuando, yo me, cuando yo tomé el cargo de, de director general en España coincidió con que nos demandaban las empresas de autobuses y de pronto estábamos en todos los periódicos, en todos los medios, que era algo que no me había imaginado en mi vida. Eh, me tocó aprender y ejercer de portavoz, que es algo que me gusta y, y, y que además creo que es muy interesante, la parte de comunicación, a la que no me había enfrentado antes. Y, y también trabajar con la parte de public affairs, de relaciones con políticos, eh, abogados, etcétera, que son cosas que un ingeniero de telecom como yo pues, no había visto mucho en la vida. ¿Cómo, ¿Cómo quedó la parte al final del tema de las denuncias, del tema de los autobuses? Bueno, aquello eh, hubo. No, no, conste que no hablo en nombre de BlaBlaCar, pero bueno, aquello está, está más que resuelto, más que nada porque. Eh, eh, se ganaron las demandas. Eh, hubo una demanda por competencia desleal que se ganó en primera, en primera instancia en, en la audiencia, en, en, perdón, en el, en el juzgado de los mercantil número 2 de Madrid. Y después eh, eh, la Confederación de Autobuses eh, apeló y en segunda instancia en, en la audiencia provincial de Madrid también se volvió a ganar. Entonces, aquellos se resolvió el tema. Sí, sí. Y luego eh, me imagino que de alguna forma quisiste. Eh... Hay un síndrome que además se le llama el síndrome del explorador. ¿Nos has escuchado? Sí. Y creo que probablemente eres de ese tipo de personas que cuando llegas a un tiempo nuevo necesita El cuerpo te pide un poco de aventura. No sé si fue el caso ese para esta hacer aventura o... Nunca, nunca me he planteado si tengo el síndrome del explorador o no. Eh, pero sí es cierto que, que tengo cierta tendencia a aburrirme con cierta facilidad. Y no es que me aburriera en blau la cara. Es imposible aburrirse en blau la cara, ¿eh? Pero, pero sí que llega un momento en el que eh, fue una experiencia muy bonita eh, trabajando con gente maravillosa durante mucho tiempo, pero llega un momento en el que el negocio lo conoces y lo conoces bastante bien o incluso demasiado bien. Y llega un momento en el que te apetece conocer otros negocios y no necesariamente quería seguir en movilidad, surgió la, pues, la oportunidad de, de entonces My Taxi, ahora Free Now, y me pareció súper interesante y, y vine a, a, aquí, pero... Me apetecía ver negocios diferentes, trabajar con gente distinta, conocer otras realidades, sin más. Sí, al final es un coste de oportunidad estar haciendo lo mismo versus probar otra cosa que no sabes qué tal te va. Y luego entrando en el tema de, de Free Now, porque creo que en España, o aunque sea, por supuesto estáis con el rebranding, ha habido ahí a lo mejor gente que está un poco despistada, no se sabe exactamente qué es Free Si pudieras contarnos un poquito cuál es vuestra propuesta de valor, porque yo sí que sé un poquito por dónde vais, que al final habéis querido construir un paraguas para... Uh -huh. Abarcar varias varias propuestas de valor, pero ¿si no lo cuentas? Bueno, lo primero que hay que entender es eh, FreeNow, en concreto en España, es lo que antes era MyTaxi. Y por lo tanto, es eh, la mayor empresa de taxis de Europa, eh, de gestión de taxis a través de app, quiero decir. Es decir, la mayor app de taxis de, de, de Europa. Um, eh, de hecho, tiene un, un, tenemos más de 18.000 um, taxistas a, 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 registrados en España, es decir, tenemos una flota muy, muy, muy potente y operamos en las principales ciudades. Y es una app a través de la cual puedes pedir taxis. ¿no? Ese es el, 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 el embrión del que, del que nace lo que ahora es Free Now. ¿no? A partir de, de My Taxi, que además era propiedad de Daimler eh, y de otras empresas que se fueron comprando a lo largo del tiempo, se, se fue desarrollando un grupo. Y a principios de 2019, Daimler y BMW deciden fusionar sus servicios de movilidad en un paraguas que lo llaman YourNow, del que hay, de nuevo, varios verticales. Hay un vertical que es el de movilidad en, en, con conductor, dentro, del, del que hay, dentro de ese vertical está lo que se llama el grupo FreeNow, que era MyTaxi Taxi y otras de esas empresas, y poco a poco se van aglutinando. ¿no? Hay otros verticales, está el, el vertical de ShareNow, que en Madrid los, que, los, que, los oyentes que hay en Madrid lo conocerán como Car2Go. Uh, pero ShareNow es la fusión de Car2Go y DriveNow, que era el equivalente que tenía BMW. ¿no? Esto se va a dedicar a el coche compartido, y luego hay servicios de parking, que es ParkNow, Now que sirve para um, transporte público, y ChargeNow, que sirve para la recarga de coches eléctricos. ¿no? Eventualmente, FreeNow lo que aspira es a ser un integrador de todos estos modos, no necesariamente de todas estas empresas, pero de estos modos, incluso con empresas de terceros, en lo que yo siempre intento explicar, que creo que es... Seguramente la siguiente gran batalla es la movilidad. ¿no? En la movilidad estamos viendo una transformación enorme, pero está alcanzando un punto que empieza a ser relativamente insostenible, porque yo empiezo a tener demasiadas aplicaciones de movilidad en mi móvil. Empieza a, a, a no ser manejable tener 15 aplicaciones de patinetes, 3 de coches, 4 de no sé qué. Entonces. Seguramente la siguiente gran batalla de la movilidad va a ser quién es el agregador de todos estos modos para que tú te metas en una aplicación, vayas de punto A a punto B y te diga cómo puedes ir de la mejor manera y lo puedas hacer todas las transacciones a través de esa aplicación. Mm. Me estaba pensando preguntarte un poco porque lo has introducido cómo ves el tema de movilidad a futuro, pero me da mucho miedo hacer este tipo de predicciones o este tipo de preguntas porque creo que los humanos en general somos muy malos haciendo predicciones, incluso eh, suponiendo dónde podemos ser felices y con quién somos muy malos, o sea, hay muchísima literatura al respecto. Lo que pasa es que sí que es verdad que eres una persona bastante informada y más que una predicción a largo plazo, ¿cómo ves tú el tema de movilidad a no sé un año vista, dos años vista máximo? Bueno, ahí espero acertar. En lo demás no me, no me atrevería. Eh, lo primero porque cualquier predicción que te haga te va a decepcionar, porque te voy a decir que informado o no, no tengo ni idea. Eh, creo, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que los seres humanos somos muy malos prediciendo. Aquí siempre copio una respuesta que, que dio una vez uno de los fundadores de BlaBlaCar, que me parece muy buena, que es: el mejor ejemplo de que somos malos prediciendo el futuro es Blade Runner. Porque si tú miras Blade Runner, eh, tienes, eh, eh, pues tienes replicantes, que son básicamente inteligencias artificiales de nivel humano, tienes coches voladores, y luego el tío llama desde una puñetera a cabina de teléfono, ¿no? Entonces, eh, esto de intentar predecir el futuro es un juego que es muy divertido y hay gente que se gana el sobrenombre de visionario con ello, pero que, ya, que yo no, no procuro no jugar demasiado. Movilidad dentro de uno o dos años, hombre, yo creo que lo que sí que hay son tendencias muy claras que veremos en qué cristalizan. Tendencia evidente y es que las ciudades se han dado cuenta de que cómo nos est estamos moviendo hasta ahora no es sostenible, estamos, estamos siendo dolorosamente conscientes de que... Eh, estamos llegando a los límites de nuestras del planeta en, en general pero de las ciudades en particular entonces se están volviendo muy agresivas contra el coche privado eh, básicamente porque los ciudadanos se están cansando eh, y, y, y cada vez hay más corriente de opinión a favor de, de medidas más agresivas contra el coche privado incluso aunque nos afecten como conductores las aceptamos porque todos entendemos que, que, que esa línea es la, la importante seguir no a partir, de ahí la a partir de ahí entra toda la transformación del sector del automóvil. ¿no? Eh, es una transformación tremendamente eh, profunda porque si, si lo piensas fríamente, y no quiero soltar un, un rollo muy largo, pero si lo piensas fríamente, eh, la aparición del automóvil definió cómo se estructuraban las ciudades, donde vivíamos y, dónde, y cómo nos repartíamos el espacio, hasta puntos de vista muy absurdos. ¿no? Mm -hmm. si, si realmente piensas fríamente la cantidad de espacio que dedicamos a la carretera dentro de las ciudades, es más que dedicamos a los peatones, entonces hemos llegado a puntos muy absurdos que si empiezas a replantear eso empieza a tener implicaciones muy profundas que van a, más allá de, de la movilidad, ¿no? pero sin irnos hasta allí claramente la electrificación va a transformar la cadena de valor entera del automóvil y va a cambiar también cómo ordenamos las ciudades y qué coches tenemos, entonces si combinas electrificación con movilidad compartida, eh, no necesariamente pero también vehículos eh, conectados y no voy a entrar en la parte de vehículo autónomo porque creo que queda empiezas a tener pistas de cómo se va a organizar, ¿no? Claramente menos coche privado y cada vez más combinación de modos. ¿Tienes claro que el... va a ser para mejor para el ciudadano medio? ¿O... Yo es que no lo tengo del todo claro que esto... Es, es difícil, es difícil. De hecho, te había escuchado a ti incluso decir que ojalá lo que hemos hecho con el transporte terrestre no nos pase con el transporte aéreo y de hecho lo más es part... comparte tu opinión. Bueno, eso básicamente es porque me preguntaron que si creía que íbamos a llenar el cielo de drones ahora para el reparto y me preocupaba. No, no lo veo como una amenaza a corto plazo, pero efectivamente, a ver si somos capaces de aprender de lo que hemos hecho mal. Si va a ser mejor para el ciudadano medio, yo veo cosas bastante positivas para el ciudadano medio. Para empezar, veo muy positivo que vamos a dejar de hacer un uso financieramente irracional, que es comprar coches. Eh, y eso es, financieramente es absolutamente irracional. Eh, la proliferación de modos de uso bajo demanda, es decir, de coches compartidos o modos uh -huh. compartidos, al final estás pagando por uso. Y eso es financieramente para el usuario medio mucho más inteligente. ¿no? Eh, si va a ser mejor o no, pues la tecnología siempre ha tenido una naturaleza muy dual. Va a depender de cómo nos organicemos y podemos acabar mejor o peor. Yo soy optimista, tiendo a ser optimista. Creo que eh, desde luego empiezo a ver cosas... O motivos de esperanza en las ciudades a medida que empezamos a limitar el uso del coche privado y potenciamos el transporte público. Y aparte es que no nos queda más remedio. Entonces, uh -huh. espero que lo hagamos. Pues este me parece, no por, por como pasado. Digo. Eh, luego, ya pasando a, al cuarto tema que me llama la atención de tu figura o de tu carrera, es el tema de Kaizen, del uh -huh. podcast. ¿Por qué Kaizen? ¿Qué perseguías con Kaizen? No, no perseguí, sinceramente no perseguía nada en concreto. Kaizen eh, se me ocurrió en un viaje en avión porque, me, porque he viajado mucho en los últimos años y dije, bueno, realmente la, la idea original de Kaizen era empezar con, más con un podcast de entrevistas que, que lo que ha acabado siendo, que es un podcast más, tiene algún capítulo de entrevistas, pero sobre todo eh, de aprendizaje continuo. Es un podcast de aprendizaje continuo. Entonces. Empezando a pensar y a investigar, dije, ¿qué temas me interesan o cuáles me gustaría explorar? Empecé a pensar entrevistas porque tengo una red de gente interesante, la que creía que podía traer, uh -huh. pero al final también empecé a pensar, dije, hay muchos podcasts de entrevistas en España. Lo que no hay tanto son podcasts que traten temas que son relativamente comunes en el mundo anglosajón, pero no lo son en España, como pueden ser modelos mentales, sí hay mucho de finanzas personales, uh -huh. pero siempre el hueco para más, yo creo, sobre todo la parte de modelos mentales, sesgos, sesgos cognitivos que tú tratas también, ¿no? Eh, o ya en general, uh, intentando reflejarme a mí mismo o, o simplemente divertirme a mí mismo, sinceramente, aprendizaje continu continuo. Es decir, Kaizen para mí es simplemente una excusa para yo obligarme a profundizar en temas que me interesan, aprender, entenderlos mejor y ser capaz de explicarlos y... E intentar que, que al que le interese me pueda acompañar en ese camino. ¿no? Y por eso acabas, eh, tratando acabo tratando temas muy diversos. Siguiendo con esto de, esto de proceso de aprendizaje continuo, que a lo mejor se traduce en creación de contenido uh -huh. continuo, las tres C, creación de contenido continuo, uh -huh. ¿cómo haces, cuál es tu fuente de, de aprendizaje? A mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar podcasts, leer libros, leer artículos científicos. Te escuchado a ti decir que una de tus fuentes de educación o de aprendizaje es eh, también escuchando podcasts, eh, leyendo blogs como el de Farman Street, ¿no? uh -huh. por ejemplo. Eh, no sé cuáles son tus, ¿cuáles seleccionarías para que la gente, la audiencia que tenga estos mismos intereses le sea una fuente de inspiración o de aprendizaje aparte de tu propio podcast? No, no, no me iba a ser publicidad gratuita de una forma tan descarada. Eh, no. Eh, no, no, no sé si te sabría decir un, un único recurso, ¿no? Eh, claramente los podcasts para mí cumplen una función muy importante, y para mí cumplen una función muy importante en el sentido de que soy una persona que viaja mucho y me son muy cómodos. Me ayudan mucho porque no necesito estar leyendo. Leo muchos libros, cada vez, eh, procuro leer cada vez más. Aunque siempre he sido una persona muy autodidacta y no tengo una fuente homogénea de información, sino que es más bichear por ahí, entonces empiezo a tirar del hilo de algún tema que me interesa y empiezo a buscar todo lo que encuentro, ¿no? Y acabo obviamente en libros. No, eh, no sé si quieres, luego podemos hablar de libros concretos sobre distintas temáticas, pero ya te digo, Kaisen depende mucho del capítulo, tiene inspiraciones diferentes. Hay mucho de, de, de blogs en internet. Obviamente, Farnham Street es una referencia en la parte de, de modelos mentales, pero pero hay mucho de libro también. Si te gusta este podcast no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet que es píldorasdelconocimiento.com donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter que es también del Conocimiento. Y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos. Y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Y siguiendo con esto que has comentado, y además me gusta mucho de tu, de tu podcast, haces especial hincapié en el tema de los modelos mentales. Uh -huh. Yo la primera vez que empecé a, a escuchar hablar de modelos mentales fue a Charlie Manger, uh -huh. que es firme def defensor de construir un una amplia cartera mental de modelos mentales que en el fondo lo que te hacen es que te ayudan a interpretar la realidad ah. un niño cuando nace está construyendo modelos mentales para de alguna forma interpretar la realidad porque al final tienes que interpretar alguna tienes que hacer abstracciones y predicciones sobre lo que estás viendo y percibiendo en este tema de los modelos mentales si, si tuvieras que decirnos para que lo entienda un poquito a la audiencia qué es un modelo mental cómo lo definirías ¿Y a ti en qué te ha de alguna forma eh, afectado, cambiado la vida o qué? A ver, eh, yo creo que lo primero que, que, que hay que entender es que cuando hablamos de modelos mentales normalmente se meten muchas cosas muy distintas en el mismo saco. ¿no? Eh, un modelo mental, si intentamos ser puristas, vendría a ser algo así como eh, una estructura o, 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 o una idea que te... Te ayuda a entender mejor realidades, ¿no? a entender mejor la realidad y por lo tanto tomar decisiones a partir de ella o lo que sea. ¿no? Y así dicho, suena súper abstracto. Um, y es abstracto, pero a la vez es muy, se puede hacer muy específico a medida que entras en un modelo mental concreto. ¿no? Hay gente que considera los sesgos cognitivos en sí mismos como un modelo mental, es decir, la, la noción de que existe un sesgo cognitivo, que es, no es más que nada entender que lo que interpretamos psicológicamente en nuestro día a día muchas veces está equivocado porque tenemos. Atajos mentales que nos llevan a, a, a decisiones erróneas, ¿no? Pero luego hay modelos mentales tan estúpidos y tan poderosos a la vez como la, no sé, la navaja de Ockham o la navaja de Hanlon, que, eh, por si alguien no las conoce, la navaja de Ockham lo que te viene a decir es que la explicación más sencilla suele ser la más probable y la navaja de Hanlon viene a decir que no atribuyas a la maldad lo que puede explicar la estupidez. Es decir, que la gente no suele querer hacer las cosas con maldad, sino que se han equivocado. Entonces, modelos mentales al final no dejan de ser pequeñas píldoras del conocimiento para hacerte un pequeño homenaje o pequeñas ideas o conceptos que te ayudan a entender, que, que se dan frecuentemente en la vida, de, 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 de manera más o menos abstracta. ¿no? Son como eh, plantillas que puedes aplicar a distintas situaciones en tu vida. ¿no? En cuanto a, a qué, en qué me han servido a mí, pues algunas muchas y otras muy poco, no te voy a engañar. Eh, pero creo que lo, lo primero en lo que sirven es... Simplemente para estructurarte la cabeza a la hora de intentar eh, aproximarte a la realidad y intentar entender que cada situación es única, pero a la vez hay patrones que se repiten y que si has vivido una de esas, y esto lo dice por ejemplo Rey Dalio, habla de esto, si has vivido una de estas, puedes acordarte en el futuro e intentar aplicar los aprendizajes tanto para bien como para mal. ¿no? Y que si, si acumulas suficientes, que es lo que dice Mangler al final, si acumulas suficiente experiencia en cada una de estas acabas teniendo una caja de herramientas con la que abordar distintos problemas de la realidad. ¿no? Me gusta eso que has comentado el concepto de herramienta porque en el fondo para mí ese es eso, un conjunto de herramientas un tool of titans como ¿no? decía uh -huh. Tim Ferris que te sirve para interpretar la realidad y de hecho eh, no sé si lo ves así porque has comentado el tema de sesgos psicológicos o también incluso las falacias lógicas uh -huh. o cognitivas y si te pones a estudiar estos temas te das cuenta de que hay infinidad de sesgos infinidad de tipos de falacias, infinidad de modelos mentales y a lo que quiero ir a parar que muchas veces te das cuenta de que incluso son contradictorios unos sobre otros. O sea, no hay que tomárselo para mí como si fuera esto un dogma, porque un modelo mental te puede servir para ti o incluso te puede confundir. O sea, hay que tomarlo siempre con, con mucho cuidado y precisamente en esto hay dos sesgos que se contraponen. Uno es el de se le llama no como sabiduría de la masa. sabrás que si uh -huh le preguntamos a 200 personas siguiendo el método científico eh, aleatorizados eh, sin compartir información entre ellos la media prácticamente clava el, cuando es una distribución cuando hay suficiente número de, de personas a las que preguntamos prácticamente clavan el peso de la, de la vaca lo cual es, muy, es también en el mundo de la bolsa es, subyace a pensar el tema de mercados eficientes o sea, hay mucha gente con más o menos la misma información en agregado y es en ese agregado es relativamente bueno asignando valor. Pero eso sería usando el método científico que estuvieran todos eh, sin hablar entre ellos, pero la realidad sucede es que hay una serie de segos cognitivos, efecto arrastre, uh -huh. sesgo de autoridad, que hace que ciertas personas influyan más al, al resto, muchas veces con sentido, porque tienen a lo mejor una, una opinión más informada, y otras simplemente copian el comportamiento. Por eso hay un, hay un modelo mental que es el de sabiduría de la masa, y luego hay otro que es el de, el, de, de actuar contraria, ¿no? Uh -huh. Porque lo vas a hacer en teoría mejor que, que, que la masa. ¿Cuál es tu opinión en ese. O sea, a, al final yo creo que. Y, y Munger dice algo parecido, ¿no? Está muy bien que tengas un conjunto de herramientas, pero también tienes que saber cuándo tienes que usar el martillo y cuándo tienes que usar la sierra, ¿no? Eh, eh, si pensamos en sabiduría de masas, las reflexiones que yo me he hecho sobre esto es. Al final, la sabiduría de masas es muy útil, desde mi punto de vista al menos, sí, para tener respuestas, pero principalmente para tener respuestas sobre comportamientos. Es decir, yo prefiero utilizar la sabiduría de masas para ver cómo se comporta la gente que para que sea declarativa de lo que dice. Eh, y para mí el mejor ejemplo de esto es todos los test AB que se hacen en cualquier, en cualquier tecnológica o cuando expones a gente a test ciegos o cosas así, porque sus sesgos se limitan. Eh, de hecho, si pensamos en, en sabiduría de masas, hay uh, estudios muy recientes de un tío que nunca consigo recordar el nombre, pero que ha creado la teoría del preference falsification, que es básicamente que eh, cuando declaramos las cosas eh, tendemos a, eh, a, a, a dar una, una posición políticamente correcta. Esto es lo que explica que en las encuestas Trump fuera a, per a perder y de pronto en la votación no perdiera, porque y, y nos ha pasado recientemente también en España muchas veces con las encuestas. Entonces. Um, hay un tío que, no, ya te mandaré el nombre porque no soy capaz de recordarlo, que ha creado esta teoría, eh, que está, se ha utilizado también mucho en Behavioral Economics, pero desde el punto de vista de eh, macro, eh, que básicamente te explica esto, que no siempre lo que decimos refleja lo que haríamos. Entonces, me parece que la sabiduría de las masas, si sí, el caso de la vaca está muy bien porque no es difícil que tengas un sesgo o un interés en la vaca, pero cuando... Quiero saber otras cosas, me parece más interesante fijarme en el comportamiento de la masa que en la respuesta de la masa. ¿no? Um, si por el otro lado se si me voy al contrarianismo, está muy bien ser contrarian, eh, pero creo que hay un margen de error importante si eres contrate, contrarian, vamos a usar otro modelo mental, fuera de tu círculo de competencia. El círculo de competencia es un modelo mental... Eh, que utiliza mucho Warren Buffett, que básicamente se, se restringe a, a aquellas cosas que conoces bien. ¿no? Está muy, yo me siento me, me, me fío mucho de los Contrarian cuando son expertos en el tema en el que están siendo contrarian y están yendo en contra de la opinión eh, mayoritaria. Ahora, si, si yo voy de contrarian en el mundo, no sé, de la alta costura, pues no me hagas ni puñetero caso. Entonces. Eh, de nuevo, yo creo que, que la clave de los modelos mentales, primero necesitas conocerlos, pero luego necesitas saber, cuándo, identificar cuándo aplicarlos. Y eso solo lo da la experiencia probablemente y cierta intuición también, uh -huh. imagino. A mí me gusta mucho cómo hace el, el mix eh, Ray Dalio en su, en su empresa, Breakwater, cómo toma las decisiones. Que al final es una autoridad basada en un track record seguido de acierto y o sea, pondrá la decisión por la autoridad de lo acierto. O sea, y la hace la máquina directamente. Sí. O sea, no es un contrarian puro y duro, sino que es contrarian, pero depende. Para, por ejemplo, para una tarea en concreto es más importante la máquina determina que es más importante el pensamiento creativo. Esta persona se amolda con un perfil de tipo creativo y además resulta que es que tiene tras récord eh, acertando con el tema creativo. Pues entonces, en, este, en esta decisión en concreta, pues le vamos a sobreponderar de alguna forma eh, la, la propuesta que hace. Eh, este y no solo eso, sino que antes de esa etapa, o sea, esa es la forma de desempatar, pero antes de esa etapa lo que tiene básicamente es una democracia ponderada, según las aptitudes de las personas que estén involucradas en la decisión. Mm -hmm. Es decir, si tengo un tío analítico, otro creativo, otro, no me acuerdo los perfiles que él generaba, ¿no? Pero tienes distintos perfiles, y no es que uno sea 100% analítico, uno será un 80% analítico y otro 20% creativo, y al revés ponderar sus votos basados en eso y en caso de que no se pongan de acuerdo entonces ya sí que hay un desempate en el que hay un decisor que por lo que sea le ha tocado y decide él pasa es que este tipo de este tipo de aproximaciones como la que hace en su, en su compañía brickwater él está basado en el fondo en una transparencia radical y lo dice mucho que, que, y siempre, siempre que pones este modelo de tomar decisión este modelo de, de, de trabajar incluso chocas con la gente porque con la gente bueno con los humanos que no estamos acostumbrados a un modelo tan radical basado en una transparencia que hace que el sistema tome mejores decisiones. Es que yo no soy psicólogo y no me voy a meter en demasiadas eh, profundidades aquí, pero yo creo que ese modelo que tiene todo el sentido no vale para todo el mundo. Eh, necesita ser una persona bastante especial para encajar en esa cultura y en ese modelo, entre otras cosas porque a nadie le gusta que públicamente todo el mundo esté opinando de él todo el rato sobre sus capacidades. Eh, básicamente porque tenemos instintos que nos, que nos eh, llevan a intentar preservar a la especie y a sentirnos mejor, sentirnos reconocidos, sentirnos eh, parte de un grupo. Hay mucha, mucho bagaje evolutivo, que esto lo saben mucho mejor muchos psicólogos que yo, obviamente, eh, que creo que choca frontalmente con esa aproximación. Esa aproximación es muy válida cuando vale que tengas personas creativas, pero tienen que tener un cierto nivel de abstracción analítica como para entender que eso es por el bien común y que se pueden sentir realizados ahí. Claro, lo que, lo que tú comentas de que no es para cualquier persona tiene sentido porque en el fondo eso implica trabajar eh, bastante en ti mismo para ser capaz de, de percibir ese ataque como un algo que es al, fin, al final es una crítica constructiva y que no pueda tu o sea, que no te venza tu ego en ese sentido Luego otra cosa que haces muy bien en el podcast me gusta mucho que temas, o sea, tratas varios temas, temas de finanzas y el tema de toma de decisión, que también está bastante ligado al tema de modelos mentales. Dentro del el tema de, de toma de decisión, me gusta mucho el modelo mental de, de la matriz de Heinz -Sauer. Si nos quieres contar un poquito la aproximación que le das tú a, <laughs> a este modelo mental. Bueno, al final, eh, sí, yo creo que hay una cosa que de las que más me obsesiona en esta vida es cómo tomar mejores decisiones. ¿no? Y, y, y obviamente es una peregrinada porque creo que esto nos interesa a todos. Pero. Muchas veces tiendo a pensar que no usamos todas las herramientas que tenemos para, para ello. ¿no? De ahí que me interesen los modelos mentales o de ahí que me interesen eh, otras cosas. ¿no? La matriz de Eisenhower es básicamente una matriz que, que, que se le atribuye a este que fue presidente de los Estados Unidos, ¿no? que sirve para priorizar. Y este básicamente lo que hacía era: eh, es una matriz muy sencillita de, de, cuatro, de cuatro celdas. Tienes eh, en, un, en un eje, tienes eh, si, una, si la decisión que tienes que tomar o la tarea que tienes que hacer, más, mejor dicho, él lo usaba para priorizar tareas, es importante o no es importante y si es urgente o no es urgente. ¿no? Ah, y entonces, a partir de ahí, lo que es importante y es urgente lo haces inmediatamente. Lo que es eh, importante pero no urgente lo calendarizas para hacerlo más adelante. Lo que no es importante pero es urgente, si eres el presidente de los Estados Unidos, se lo delegas a otro. Y lo que no es, eh, y si no eres el presidente de los Estados Unidos, pues lo delegas como puedas, y una forma de delegarlo es no hacerlo, sin ir más lejos. Um, y lo que, es no, lo que no es importante y no es urgente, pues básicamente no lo haces, o como decía una amiga mía, te lo apuntas en la libreta de cosas que me importan una mierda y nunca lo llegas a hacer. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esto es un ejemplo de los muchos tipos de sistemas que existen para discriminar las decisiones que tienes que tomar y en el fondo. Um, eh, guardar tu energía para tomar las decisiones importantes, ¿no? Jeff Bezos, el de Amazon, hace algo parecido, tiene lo que él llama decisiones de tipo 1 y de tipo 2. Eh, nunca sé cuál es la de tipo 1 y cuál es la de tipo 2, a lo mejor las digo al revés, pero básicamente la idea es: tienes decisiones que son reversibles y que, por lo tanto, lo mejor es tomarlas rápido y, ya, y si no funcionan, les das la vuelta, y las que son irreversibles esas sí que tienes que dedicar tu energía y tu tiempo y dedicarte el tiempo necesario para tomarlas no es otra forma de verlo ¿no? al final todo esto mucho de esto se basa en, en un concepto eh, sobre el que hay cierta controversia en, en el mundo de la investigación en psicología pero que uh, sí que se han encontrado ciertas evidencias que es eh, lo que los americanos llaman ego depletion que es el, el agotamiento del ego o el agotamiento o la, o la fatiga de decisiones y es que básicamente a medida que vamos gastando energía mental a lo largo del día tomando decisiones, nuestra capacidad para tomar mejores decisiones disminuye. Uh, y entonces, cuando intentas priorizar, lo que buscas es reservar esa energía para las decisiones que importan. Uh, por rematar el, el tema de decisiones, lo otro que a mí me obsesiona a la hora de priorizar es cómo puedo evitarme ni siquiera tener que tomar las decisiones. Es decir, qué mecanismos de automatización puedo introducir en mi vida, qué hábitos o qué rituales puedo introducir en mi vida para ahorrarme decisiones. Y eso es desde... Eh, la cosa más tonta del mundo, que es preparar toda la ropa y el desayuno y todo que vas a tomar al día siguiente, la noche anterior, para no tener que pensar a primera hora, hasta eh, cosas eh, bastante tontas, pero que también funcionan, como eh, si vas a comprar algo y no te importa, decirle al, al dependiente que lo elija por ti. Cosas de ese estilo, ¿no? Al final eh, son tonterías. Pero hace no mucho tiempo estuve tomando un, un café con un gran inversor de internet en España y fue muy gracioso porque llegó la camarera y los dos hicimos lo mismo. ¿Qué, qué quieren? ¿Qué, ¿Qué me puedes traer? Y decidió ya por nosotros. Porque al final, y él me, él me dijo: Es que odio tomar este tipo de decisiones porque me distraen. Y mucha gente lo, lo interpreta así en su vida y lo utiliza así en su vida. He escuchado a muchas personas decir este tipo de cosas, o por ejemplo, comprarse toda la ropa igual para, para disminuir un poquito el desgaste de tomar elecciones. No sé hasta qué punto puede tener sentido, ¿no? O es algo de utilidad marginal, ¿no? Como que es muy decreciente la energía que te puede restar. Probablemente sí, pero de nuevo, no todo es para todo el mundo. Yo creo que depende de cómo seas, ¿no? Uh, yo no hago todas esas cosas. Yo la, la misma ropa todo el día, todos los días no soy capaz de, de tenerlo. Sí, pro, sí, con los años he ido evolucionando hacia una postura un poco más minimalista, de menos eh, eh, varianza en mi ropa para, para no tener que pensar excesivamente. Pero, pero creo que al final depende de cada uno. Hay, depende mucho de la personalidad. Hay personalidades muy creativas que a lo mejor sí necesitan eh, dedicar tiempo a eso. Y hay personalidades a lo mejor más analíticas o más estructuradas que valoramos el orden y lo, lo, los rituales y, y este tipo de cosas, que eso, a lo mejor la ganancia marginal en cuanto a tu eh, ahorro de energía en la toma de decisiones no es tan alta, pero a lo mejor el bienestar personal o la tranquilidad mental que te trae sí es importante, ¿no? Y a mí sí que hay cierto efecto de, de, de eso, ¿no? Eh, y luego, lo otro que para mí es importante es yo ritualizo todo aquello que no me importa, que me da igual. Pero, por ejemplo, eh, eh, yo en el podcast ponía este ejemplo. Si yo salgo a comer al mediodía con mis compañeros de trabajo o lo que sea, muchas veces pido lo que ha pedido otro para no pensar. Pero obviamente si voy a un restaurante me leo toda la carta porque voy a disfrutar. Entonces son distintos momentos y distintos tipos de decisión para mí. Mm, muy interesante. No sé si conoces, me imagino que sí, a Naval Rabkitan, sí. que es también el filósofo inversor. Muchas veces, bueno, es, lo dice tanto Naval como lo dice también Tim Ferris, también lo dice mucho, que es ellos la toma de decisión básicamente lo reducen a dos cosas es dices que no al 98% de las cosas y solamente dices que sí a lo que realmente te sale de dentro un claro que sí claro que me apetece hacerlo y todo lo que no es claro que sí quizás es un poco extremo pero ellos ni siquiera hacen la matriz de urgente en urgente es oye que me apetece hacerlo sí y si no no lo hago de hecho Tim Ferris tiene una cosa muy curiosa que es en plan eh, ha llegado a suspender eh, reuniones porque simplemente no se encontraba al 100%, al 100 de energía. Es en plan, para mí voy a hacer única y exclusivamente lo que realmente me apetezca hacer. Y no sé hasta qué punto se puede aplicar. Yo lo veo muy complicado en este mundo actual. Pero es un modelo mental también de toma de decisión bastante simplificado. Es un modelo muy radical, pero que se entiende muy bien en el contexto de estas personas. Eh, son gente. Eh, yo no digo ni que sean más listos ni menos listos ni nada. Pero por el tipo de vida que tienen, son gente que tiene. Ellos lo llaman un incoming muy alto. Les llegan muchas, muchas cosas todos los días. Peticiones de reuniones, de entrevistas, emails, etc. Yo no he llegado a ese nivel, pero sí que eh, por el puesto que tengo, los puestos que he tenido, etc. A veces me pasa que por, el otro día se me enfadó un, un chico en, en LinkedIn porque no lo respondí, pero porque llega un momento en el que te cuesta procesar ese incoming tan alto. Entonces yo entiendo que ellos, con el nivel que tienen que tener, que es probablemente sea mil veces el mío, eh, Tengan que hacer esa, radical, esa, radical, esa toma de decisiones tan radical, no, ese foco tan radical. Haciendo un paralelismo, eh, hablando de empresas por un momento, esto es algo que muchas startups tienen que hacer muchas veces. Eh, tienes muchas ideas, pero por ejemplo en, en La durante una buena temporada tuvimos un mantra que era radical focus, que es no voy a desarrollar nada que no sea justo lo que necesito desarrollar. Tenemos millones de ideas super guays. Y nos pasa aquí también, en, en FreeNow con, por ejemplo, el marketing. Tenemos un montón de ideas súper guays que estaría muy bien hacer y nos gustaría, y a la gente le gustarían, pero no te tienes que distraer. Entonces, muchas veces, um, creo que depende, depende del contexto de cada uno, que necesites llegar a esos extremos o no. Pero para ellos yo creo que es imprescindible. A mí creo que influye bastante en la toma de decisiones al final la capacidad de enfoque. Pues, para mí es radical. De hecho, hoy leía un artículo de que hablaban de... Bueno, sabemos que se empezó a poner de moda o etiquetar de alguna forma la generación millennial, ¿no? Y la generación que viene ahora que le llaman los post-millennial o generación Z. Y decía que una de las características o la tendencia que es, entre otras cosas, es que cada vez el tiempo de atención es menor. O sea, el, la capacidad de enfoque es menor. Y tareas como, por ejemplo, ponerte a leer un libro que necesitaba... Cierto enfoque continuo y que no es multitarea, no es escuchar un podcast mientras haces otra cosa, no es ver la televisión mientras haces otra cosa, es ponerte a leer un libro. Cuesta mucho mantener el, el foco. No sé si eso puede derivar, no tengo ni idea, no sé si eso puede derivar en tomar peores decisiones. Yo no, know, cada día soy más crítico con, con lo del de, concepto de generación en general. Eh, sí, que obviamente hay patrones que se repiten. Eh, no soy un experto en estos temas, pero de lo poco que he leído, creo que todas las generaciones han criticado a las que venían detrás. Eh, creo que esto no es nuevo. Eh, sí, que claramente eh, parece que hay un efecto en el que, por el consumo de información al que están habituados, yo todavía soy tardo millennial, igual que tú, pero todavía me considero de la generación millennial, pero sobre todo los que vienen detrás de nosotros se han acostumbrado a un consumo de información de una forma muy diferente a como se consumía anteriormente. Sí, parece que están estructurando su forma de pensar de una manera relativamente diferente. Eh, se, hacía mucho, se hicieron varios análisis al principio de la era de Internet y lo llamaban eh, la, la, la generación hiperenlazada, ¿no? porque pensaban en forma de hiperenlaces, no, no pensaban de forma secuencial muchas veces, sino que muchas veces llegaban a un punto y saltaban a otro punto, igual que haces en Internet cuando clicas en un enlace. Muchos cambios de contexto. Dejas la, en, en terminología de informática muchos cambios de contexto, tu procesador cambia. Y, y tienes, luego tienes que ser capaz de recordar dónde estabas si quieres volver. Entonces, yo creo que eso al final. El cerebro sigue siendo el del mismo primate, más o menos. Entonces, estoy seguro que estamos capacitados de tomar decisiones igual de bien o igual de mal. Probablemente lo hagamos desde un camino distinto. También creo que este mismo debate seguramente se tuvo cuando llegó la televisión. Porque la gente hasta entonces leía periódicos y de pronto llegó la televisión. Y estoy convencido de que hubo un debate muy parecido. Simplemente no lo recordamos o no lo vivimos. Entonces. Bueno, eh, las generaciones tienen sus cosas, pero yo no creo eh, eh, la materia prima es la misma, somos el mismo claro, modo. Yo creo que se le da mucha importancia a quien es nativo digital, caso Millennial, o nativo del multidispositivo, con no lo sé, Instagram, etcétera. Pero en el fondo, también lo decía Enrique Danz, que no es tan importante, porque lo que dices tú, el cerebro básicamente es el mismo. Igual que ellos han nacido con eso y se han acostumbrado desde nacimiento. Eh, el cerebro plástico por supuesto te va a costar más cuanto más eh, adulto eres, pero la capacidad de plasticidad está ahí entonces te, igual que tú te has adaptado a cosas que, que a lo mejor eh, otra gente ha nacido ya con eso, pero te has sido capaz de adaptar más o menos. evidentemente una persona cuanto más mayor más le va a costar en el caso por ejemplo en mi, en mi entorno en el tema de la robótica se empieza a hablar de generación r que son de las generaciones que ya nacen con la robótica de forma nativa, no, ya no solamente eh, o sea, aspiradoras, eh, máquinas de cocina, robots sociales, que es el paso siguiente a los altavoces inteligentes, se empieza a llamar generación R. Pero yo en el fondo creo que tampoco es una etiqueta, si tampoco, tampoco lo compro en ese sentido. Es una forma de, al final, de vender un, un agregado de comportamientos comunes, pero en este agregado y de hecho ahora lo que te quería comentar es eh, se engloban, depende mucho del, del modelo de distribución y cada vez eh, las distribuciones, no sé, depende también del prima que lo veas, lo puedes ver como una distribución normal con colas anchas, colas pesadas. Uh -huh. Y te puedes enfocar en nichos muy concretos que tienen ciertas características. ¿Cómo lo ves tú el tema de? ¿Cómo ves tú el tema de distribuciones, de probabilidad, este long tail que se habla mucho también? Eh, Taleb también introdujo el tema este de. A ver, yo, yo creo, para empezar, creo que son conceptos que en general son difíciles de entender. Eh, eh, algunos somos muy frikis o hemos estudiado carreras de, de ciencias, hemos estudiado estadística o, o probabilidad y más o menos eh, podemos imaginar lo que es una distribución normal, cómo afecta, cómo afecta una distribución eh, de cola pesada o dónde está tail, etc. Eh, pero creo que, que, que al común de los mortales le tiene que dar igual esto, sinceramente. Creo que lo importante es una noción que hay por debajo de todo esto o por encima, según lo quieras mirar, que es... El concepto de pensamiento probabilístico. El concepto de vivimos en un mundo incierto en el que es imposible que tus decisiones eh, sepas si van a ser correctas o no porque no sabes qué va a pasar con, con variables que no controlas en tu entorno, no sabes si va a llover, no sabes si va a haber un accidente de coche más adelante o no sabes si te van a despedir dentro de tres días porque a la empresa le pase cualquier cosa. ¿no? Entonces, en ese mundo de incierto puedes intentar seguir con un esquema muy... Voy a hacer una pequeña digresión, pero es que escuchaba esta mañana eh, una entrevista a una psicóloga que se llama Esther Perel, que hablaba de eh, cómo en Occidente tenemos una mentalidad basada en la estabilidad. Creemos que todo es estable y permanente, mientras que en Oriente hay una, a, su filosofía se basa en la impermanencia, en que todo es un permanente cambio. ¿no? Entonces, eh, volviendo a esto, quiero decir, si tú ves las cosas desde un punto de vista de impermanencia y tomas tus decisiones como que el mundo es estable, te expones a riesgos. Creo que es muy interesante entender que puedes tomar decisiones ponderándolas probabilísticamente, simplemente sin entrar en cuál es la distribución que hay detrás ni nada, pero por lo menos intentar asignar probabilidades a las diferentes alternativas que tienes delante antes de tomar una decisión. Um, más que nada porque, aciertes o no, si tú has tomado la decisión que creías más probable y efectivamente era la más probable, a lo mejor no te salen bien las cosas. Pero la próxima vez que tengas que tomar una decisión, sabrás que el problema no fue la decisión, eh, no fue la decisión sino el entorno y que el proceso es correcto. Y eso tiene primero es positivo desde el punto de vista de tu proceso de toma de decisiones y segundo es positivo desde, tu, eh, desde el punto de vista de tu propia autoestima. No porque yo haya em, eh, emprendido eh, las cosas, eh, tienen, no es que yo sea un inútil porque no salgan las cosas, sino porque se dieron una serie de circunstancias que, que, que eran más o menos probables, pero se dieron. Y sucedieron quizá no soy un inútil por, por haber fracasado, puede que haya sido un inútil a la hora de predecir esas probabilidades, pero eso, de eso puedo aprender no entonces me parece más interesante que el concepto de cola pesada que es súper interesante y Taleb es un tío súper inteligente y lees esos libros y a veces necesitas un diccionario al lado para entender el vocabulario, pero más adelante, más, más allá de, de eso me interesa mucho más a mí el concepto de pensamiento probabilístico de cómo por ejemplo, si quiero hacer un plan de, de vida en mis próximos cinco años, de cómo quiero que sean mis ingresos, dónde quiero vivir, etcétera, ¿cómo puedo generarme escenarios? Simplemente la capacidad humana de generar de, escenarios de sí, me de, parece ti, lo más interesante eh. de todo eso para el uso común. Obviamente, si quiero construir un modelo estadístico súper complejo, tengo que dar en cuenta cuál es la distribución de, de probabilidad de cada cosa. Pero si no, creo que... Sí, siguiendo eso, a mí me gusta mucho el tema de, de la opcionalidad positiva. Es decir, tener un... un... Un escenario base que es casi lo peor que te puede. Evidentemente lo peor puede ser malísimo. Pero un escenario con una probabilidad alta de un escenario base y construirte muchos escenarios con alta o con eh, opcionalidad, opcionalidad muy elevada, muy positiva. ¿no? También los humanos creo que somos muy malos teniendo pensamiento o. modelos no lineales, vamos a decirlo así. Y hoy en día, con hay muchísimas tecnologías que bien usadas te permiten una escalabilidad a todos los niveles exponencial. Y somos bastante malos haciendo unos escenarios o prediciendo modelos no lineales. Entonces, un modelo mental es ese, es vamos a estar en este escenario base eh, cuya opcionalidad positiva, si se da, eh, pues me va a llevar a, a un lugar mejor del que estoy y de alguna forma este, tener la opcionalidad, que también puede ser negativa, acotada de alguna forma. No sé cómo... Yo, de ahí lo que me parece a mí, primero fundamental es lo último que has dicho, es eh, cómo la, los grandes inversores básicamente lo que hacen es no perder dinero. esa es la clave. bueno, eh, no digo que sea fácil de hacer, pero por lo menos esa noción es importante, no es? cómo acoto y cómo me protejo para el, el downside, no para, para para lo que puede salir mal. a partir de ahí serás exponencial o no, pero por lo menos ya has ganado mucho, no? Eh, y luego la, la opcionalidad en sí es un concepto eh, de nuevo que para mí es un arma de doble filo. Es decir, eh, opcionalidad, por si alguien que nos está escuchando no sabe lo que es, es básicamente la posibilidad de, teniendo limitado el, 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 el downside, teniendo limitado el, el impacto negativo, la posibilidad de acceder a un retorno mucho más positivo, eh, pudiendo, por ejemplo, invertir más. Así dicho, no se entiende nada, pero seguramente lo más fácil sea con un ejemplo. Eh, esto es lo que hacen muchos inversores en startups. Lo que hacen básicamente es invierten muy poca cantidad de dinero en muchas startups y con eso se ganan el derecho de ir a una segunda ronda y luego solo invierten mucho más dinero en la que ven que va bien. ¿Qué has hecho? Limitar tu, tu downside, porque en cada una de ellas a lo mejor has invertido 10.000 euros y asegurarte, o por lo menos aumentar tu probabilidad, de que el upside sea mucho más alto. ¿no? Es el concepto que hay detrás de cualquier opción financiera. Eh, o de las stock options de la, que tienen los empleados de las startups, ¿no? Entonces eh, eso, como bien decía, si lo combinamos con una mentalidad de modelos exponenciales que la tecnología los da, pero incluso una tecnología mucho más antigua que se llama dinero también la daba, que es el interés compuesto ¿no? Es si yo, si me voy al me limito mi, mi capacidad de perder dinero y simplemente juego como un mal jugador de tenis a pasar la bola, a no perder a, a hacerte pasabolas eso va a empezar a subir exponencialmente porque hay un interés compuesto detrás. ¿no? Entonces, de nuevo, concepto súper sencillo, modelo mental fundamental, es exponencialidad en general. El concepto de que hay cosas que eh, se acumulan en el tiempo y al principio van muy lentas, pero acaban explotando y creciendo muy rápido. Y muchas veces son una cuestión de tiempo o, por rematar, en el fondo... Cuando yo llame Kaisen Kaizen al, al podcast es por eso, porque Kaizen es una metodología de mejora continua japonesa que básicamente se, se, se trata de mejorar un 1% cada día. Y Al principio no se nota, pero cuando acumulas, ese, ese en mi caso, ese aprendizaje continuo a lo largo del tiempo, puedes alcanzar cotas mucho más altas. ¿no? A mí el tema de la opcionalidad eh, evidentemente es así, pero me preocupa que se entienda mal una cosa. Eh, y te, te voy a tomar el ejemplo que has puesto de las finanzas. Eh, muchas veces se comenta, oye, si tú inviertes dinero en un instrumento financiero, lo peor que te puede pasar es que pierdas todo, es decir, que pierdes el 100%, y si ganas, ganas infinito, ¿no? pues esa, la, El límite superior no está eh, siempre que apuestas a crecimiento, si es a un short que sea más justo al contrario, pero bueno, el escenario base de que crezca, tienes eh, infinito para crecer y 100% de pérdida, entonces suena muy bien, suena muy bien. Te cuentan esto y dices, joder. Esto es magnífico. Lo que pasa es que te engaña un poco el tema de no conocer la estadística y lo que es una distribución de probabilidad asimétrica, mal llamado, que algunas veces le llaman convexidad, que se ha puesto en pocas que pueden perder muy poco y la que gana me gana mucho. Pero puedes perder mucho con muchas y por mucho que te gane una, seguir perdiendo dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este discurso de que todo me lo juega la... O sea, el discurso es este exactamente de, oye, pues mira, puedo perder el 100% y puedo ganar 400. Es más, pero... es, o sea, es que lo que tú has dicho es, es, es clave, ¿no? Al final es la búsqueda de simetrías inversas. O sea, no buscas la, la, la simetría que, que estás buscando es precisamente que esté limitado mi downside, mm. pero que mi upside realmente sea exponencial. Es decir, que, que en el downside pueda ser lineal, pero arriba seas exponencial, ¿no? Eh, el otro ejemplo de, de, de opcionalidad muy típico, pero que de nuevo... Entraña riesgo, o sea, lo, lo otro que hay que entender es cuál es el concepto de riesgo de todo esto. Es el ejemplo de Richard Branson cuando lanzó Virgin la aerolínea, ¿no? Que este dijo, no me, lo que no voy a hacer es comprar aviones. Alquilo un avión. Le pido a Airbus que me alquile dos aviones que tiene sueltos. Y si va bien, pues estupendo. Empezó con uno, con uno. O con uno, ¿no? Que me encima le explotó el, el sí. motor. No me acordaba bien de la historia, pero bueno, básicamente sí, eso, sí. ¿no? Y eso sí que es un ejemplo de, eh, por lo menos, limitar el downside y es un ejemplo de opcionalidad, básicamente. No. Es, me he construido un escenario asimétrico. Ah, claro, tiene riesgo, sí, tiene un riesgo de la leche. Aún así tuvo el riesgo de que le alquiló el avión, le explotó la, el motor en el primer vuelo, tuvo que pedir un crédito, se vio obligado luego a vender Virgin Records, la de, la de claro. música, para salvar la compañía. O sea que, incluso en ese caso, ¿eh? Claro, o sea, el, la idea era, era buena. Obviamente, pensamiento probabilístico. Seguramente era poco probable que le explotara el motor, pero lo explotó. Sí, sí, sí. Y, tuvo, y al final arrastró al otro, mm. al otro negocio. A la que Súper interesante. Y por ir acabando, eh, Jaime, eh, también nos eh, has comentado que te gusta el tema de, de finanzas. Si tuvieras que recomendar a, a los oyentes qué libros te gustan a ti, qué estilo de inversión te gusta a ti, cuáles son tus modelos, o sea, qué gente realmente te inspira o a quién sigues. Soy muy aburrido para esto, la verdad, porque eh, empecé diciendo ¡joder, vamos a ver qué, qué hace Buffett cómo se hace esto de inversión en valor incluso me libros de eh, de pues eso de, de la parte más más, más técnica no de, de joder, ¿em la palabra ahora de inversión el contrario de valor eh. indexada no no indexada no quería decir eh, cuando cuando miras las velas y estas cosas análisis no, 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 técnico ¿vale? no. que no me salía Cresto. leches eso, pues empecé mirándome todo eso, ¿no? E incluso planteándome escenarios más especulativos, una navidad tonta que tuve, me intenté programar un robot inversor por mí mismo y tal. Y todo eso está muy bien, pero al final eh, yo acabo con inversión indexada de toda la vida, lo más sencillo. Escuché a Buffett decir que a su, creo que, que decía que a su ¿A su, mujer? A, a su mujer, si se quedaba viuda le recomendaba que lo metiera todo en un pancarte y se olvidara. Y he acabado con algo muy parecido a eso. Si sí es cierto que yo tengo cierta distribución en riesgo, porque al final tengo stock options de BlaBlaCar o de startups, y eso tiene mucho riesgo. Mucha opcionalidad eh, positiva. Claro. ¿no? Eh, pero, pero por otro lado, sí que al final lo que es mi plan a largo plazo es básicamente eh, una gestión muy sencilla de finanzas personales que se basa en automatización, en, en una gestión fiscal inteligente, es decir, maximizar eh, fondo de, de pensiones indexado eh, a largo tiempo, a, a, largo, a muy largo plazo todo. Um, y si también intento tener cuidado, muchas veces estoy, estoy tentado de, incluso con la parte indexada, um, intentar temporizar el mercado y, y aumentar o, o bajar las, 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 aportaciones. las aportaciones. pero, sinceramente, lo he automatizado tanto que lo he convertido en algo en lo que no quiero dedicar mi tiempo, eh, aun entendiendo que podría haber una ganancia marginal si acertara, pero creo que la probabilidad de que yo acierte es baja. Entonces he asumido que para esto no, no valgo o que no debo valer, o que para valer necesitaré dedicar un tiempo que no voy a dedicar, entonces simplemente me he ido a una solución muy sencilla, fondos indexados, eh, perfil relativamente alto de riesgo y automatización. Y ya está. Mm -hmm. Sí, dedicarte en temas que a lo mejor consideras tú que te apetece más o que puedes aportar más valor. Pues nada, Jaime, ha sido un auténtico placer la entrevista contigo. A los oyentes, bueno, primero de todo decirle dónde te pueden encontrar en Internet. En internet, bueno, me pueden encontrar en mi web que es santiago.com Ahí tienen eh, el acceso al podcast y también mis redes sociales. Pero pues, si quieren ir directamente a Twitter es Jaime-RDES. Y el podcast, ya lo hemos mencionado, se llama Kaizen K-A-I-Z-E-N. ¿Y dónde te pueden escuchar? Pues yo creo que está en todas las plataformas ahora. Espero. Está desde luego en Evox, en iTunes, en Google y en, y en Spotify. Y no sé si queda alguna más pequeñita por ahí que se me haya escapado, pero con eso espero acertar. Pues nada, desde aquí recomendamos a los oyentes que le sigan porque Jaime aporta muchísimo valor, además creo que lo hace semanalmente y lo intento hacer. De momento lo consigo con sufrimiento a veces y con la paciencia de mi santa novia, pero sí. Pues nada, Jaime, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene a todos. Gracias.